Hola, 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 ¿cómo están? Saludos por aquí a Rosanelli Zuniga, Ana Gabriela, Mary Mejía, María Ruiz, Mayrín Pérez, Chayito, saludos, María Adorno, Adriana Ramírez, desde Nuevo Laredo, Claribel Camilo. Mara Escobar, bueno, espero que estén bien. Jueves en la noche, ya se acerca ese fin de semana, ya mismito. Quería hablar de este tema porque varias razones. Número uno, es un tema de el cual no solo hablo como médico, cardiólogo, pero también como paciente. Todos pasamos por ansiedad y en las últimas semanas he tenido tanto trabajo que la verdad les tengo que decir que la ansiedad me agarró, o sea, es como hasta te toma de sorpresa, yo no sé si a ustedes les pasa. Y uno de los síntomas que me dio y que todavía siento un poco son las palpitaciones. Y no sé si a algunos de ustedes les pasa que cuando le da ansiedad le da palpitaciones, pero a mí me pasa y son muy, muy incómodas. Usualmente son benignas. Eso lo que quiere decir es que, pues, no es que alguien le va a dar un infarto de corazón, no va a caer reventado en el suelo. Son benignas, pero molestan muchísimo. Y lo que sucede es que cuando nosotros tenemos ansiedad, la hormona del cortisol aumenta, la adrenalina aumenta, la epinefrina, la norepinefrina, todas esas hormonas aumentan en el cuerpo y el músculo del corazón es sensitivo a esas hormonas y. Entonces, por eso es que te puede dar taquicardia, por eso es que te puede dar palpitaciones. Hay personas que la ansiedad le da con otros síntomas. Hay personas que les da un dolor de cabeza horrible, hay personas que les da migraña, hay personas que les da espasmos musculares, hay personas que les da ataques de pánico, hay personas que le da en el estómago. A mí, por ejemplo, muchas veces me ha dado reflujo, acidez. Hay gente que le da síndrome del colon irritable. La ansiedad entra en tu cuerpo y de alguna manera va a salir. Y no tiene que ser automáticamente. Tú puedes tener 2 semanas de estrés horrible y estás pasando por el estrés y no sientes nada. Y eventualmente 2 semanas después que te dan los síntomas, de alguna manera explota. La ansiedad entra en tu cuerpo y de alguna manera explota. Hay muchas visitas a las salas de emergencia que son por ansiedad, que en realidad cuando le hacen todos los estudios a la persona salen bien. Y ustedes se preguntan qué pueden hacer. Miren, yo soy médico y lo entiendo y con todo y eso a veces se me hace difícil. Soy un ser humano como ustedes. Y uno lo que tiene que tratar de hacer es. Tienes que tratar de hacer cosas que te relajen. Por ejemplo, yo hago meditación todas las mañanas. Cuando puedo, lo hago en la tarde. Hago ejercicio también. Y con todo y eso, a veces la ansiedad, como decimos, se trepa a niveles bien altos. Hay algunos santos remedios que ustedes pueden utilizar. Y estos santos remedios yo los he creado con propósito. Porque es algo que me pasa a mí y además le pasa a muchas personas, que es la ansiedad. Hay uno que se ha vuelto muy popular, un santo remedio dentalla que se ha vuelto muy popular y es el willpower. Digo que se ha vuelto muy popular porque se nos acaba en Amazon, ahora lo tenemos y la gente lo sigue comprando porque funciona. Y ese producto, ese santo remedio Willpower, lo creé yo específicamente. ¿Y qué le puse? Escuche bien, por favor, porque yo quiero que usted entienda cuáles son los ingredientes que les puede ayudar a bajar la ansiedad. Ese Willpower de santo remedio tiene 210 miligramos de magnesio. El magnesio te relaja los músculos. El magnesio te puede ayudar para el dolor de cabeza. Además de eso, el Willpower tiene ashwagandha. El ashwagandha disminuye los niveles de cortisol. Además de eso,
el willpower tiene 5-HTP. Y usted dirá, pero ¿qué es eso? Yo no sé lo que es eso. Hay un neurotransmisor en el cerebro que se llama serotonina, que es el neurotransmisor que nos calma. El 5-HTP es un ingrediente que se transforma en tu cuerpo a serotonina, ¿ok? Además de eso, el willpower tiene camomila y el willpower tiene también pasiflora. Es un polvito, usted lo mezcla, está pasando un avión, parece que está pasando cerco. El willpower. Oigan, perdón, pero por alguna razón se me dice mi celular, nunca me había pasado esto. Estoy haciendo el Facebook Live y de repente el celular dice que está demasiado caliente. La temperatura es que muy alta, no entiendo. Bueno, les estaba hablando del willpower para la ansiedad, que yo lo creé con esos ingredientes que les estaba diciendo. El ingrediente de la ashwagandha, el magnesio, el 5-HTP, la camomila, la pasiflora, te lo mezcla con 8 onzas de agua y es bueno para la ansiedad. Lo puede conseguir en mientalla.com o en la tienda de Santo Remedio de Amazon, ¿ok? Es el Will Powder, W-I-L-L, y separado powder, que es de polvo, P-O-W-D-E-R. ¿Ustedes escuchan los aviones que pasan aquí? Hoy parece que están pasando como súper bajito porque se oye increíblemente alto. Así que bueno, ya se los estaba diciendo. Es un gran producto que se llama el Willpower para la ansiedad. Hay personas que a lo mejor solamente quieren el magnesio, porque lo que tienen es los músculos muy contraídos, espasmos musculares por la ansiedad. Si lo que quieres es el magnesio, también lo puedes conseguir en Amazon, en la tienda de Santo Remedio de Amazon, o también lo puedes conseguir en nuestra página web de misantoremedio.com. Eso es para los que solo quieren magnesio. También puede haber alguien que solamente quiere ashwagandha. También lo pueden conseguir en misantoremedio.com. Pero el Willpower tiene todos esos ingredientes mezclados para que te ayude más. Hay personas, por ejemplo, que tienen problemas para dormir por la misma ansiedad. Ok, mire, puede conseguir las gomitas de melatonina, que ya están en Amazon también, pero también está en misantoremedio.com. Puede conseguir el té de pasiflora, la fórmula para dormir. Hay muchas opciones. Hemos creado muchas opciones para ustedes. Usted tiene que encontrar aquella que sea la que mejor se ajuste a los síntomas y a las necesidades que usted tenga. A ver, ¿quién está por aquí? ¿Quién tiene pregunta? Gracias a Patricia Canjura por decirme que me admira y que le gustan los segmentos de televisión. Gracias. Ah, buena pregunta. Miren, personas que tienen diabetes, personas que tienen hipertensión arterial, personas que tienen enfermedad del corazón, pueden tomar el Willpower. Pueden tomar el magnesio, pueden tomar la ashwagandha, ¿no? El Willpower, lo que pasa es que los tiene todos. Un polvito, se lo toma con agua una o dos veces al día.
para el estrés, ¿ok? Para el estrés, para la ansiedad. El Willpower lo puede conseguir en mientalla.com o lo puede conseguir en Amazon. Lo otro que le quería decir es, otra cosa distinta también puede ser la ansiedad por comer. Hay personas que les da ansiedad por comer. Eso puede ser simplemente por estrés, pero también personas que tienen una dieta alta en carbohidratos simples, les da esa ansiedad por seguir comiendo dulces, por seguir comiendo pan, por seguir comiendo pasta, todo lo que sea carbohidrato. Si usted es una de esas personas que come por ansiedad y usted sabe que está comiendo demasiados carbohidratos, pan, pasta, arroz, dulce, soda, tortillas, si usted es esa persona, le recomiendo el Super Nopal, ¿ok? El Super Nopal tiene fibra, el Super Nopal tiene picolinato de cromo y eso hace que su cuerpo pueda controlar el azúcar mejor. Cuando usted controla el nivel de azúcar en su cuerpo, eso también le ayuda a no tener esa ansiedad por comer carbohidratos. El Super Nopal lo consigues en misantoremedio.com o también lo puedes conseguir en Amazon. Misantoremedio.com o lo puedes conseguir en Amazon. Ese es el Super Nopal. Así que, mi gente, ahí tienen herramientas. Tienen santos remedios, tienen herramientas. Necesitan algo para la ansiedad. El Willpower les puede ayudar de maravilla. Fácil de tomarlo. Se lo puede llevar a su trabajo. Donde quiera usted se lo puede llevar, lo mezcla con agua y se lo toma, ¿ok? Ese Willpower, magnesio, ashwagandha, 5-HTP, camomila, pasiflora, tiene todo eso. Lo puede conseguir en mientalla.com, mientalla.com, o el Willpower lo puede conseguir en Amazon también. Vaya a la tienda de Santo Remedio en Amazon y ahí usted va a ver el Willpower. Tiene una envoltura color rosado. Si usted es de las personas que tiene la ansiedad por comer carbohidratos, busque el Super Nopal. Super Nopal. Lo puede conseguir en la tienda de Santo Remedio en Amazon y también lo puede conseguir en misantoremedio.com.